Hay un tema que ha estado corriendo fuertemente y que ha llamado la atención de otros colegas como Elvin Castillo, Sergio Carlo, por solo citar dos que me llegan al vuelo rápidamente. Y es el aumento de la tarifa energética que tiene como matriz la energía solar. República Dominicana durante varios años ha venido experimentando un aumento positivo de usuarios que compran paneles solares, los colocan en sus casas. Usualmente es gente de clase media, porque la instalación de un panel solar, y este es el primer dato que usted tiene que tomar en cuenta si no lo sabe, oiga bien esto, la instalación de un panel solar o un sistema de paneles no costaría menos de 250 mil pesos. Estamos hablando de poco más, poco menos, entre 4 mil o 5 mil dólares. La instalación de un sistema de paneles que abarque toda una casa o un apartamento de 5 o 4 personas ronda entre los 10 mil y los 12 mil dólares. Y para eso, en los últimos años, los bancos dominicanos han estado abriendo líneas de crédito, pero también, o préstamos. Pero también en cuanto a las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo las pequeñas, el asunto de instalar paneles solares también es sumamente rentable, al menos hasta ahora, al menos a partir de lo que se puede denominar una sorpresa de la Superintendencia de Electricidad a los cientos de usuarios dominicanos que hicieron una inversión, que ojo con lo siguiente. Esa inversión de 10 o 12 mil o quizás hasta 15 mil dólares que hizo mucha gente, la realizó con la expectativa de que en el tiempo, en base al ahorro, iba a recuperar su dinero en una primera fase y luego lo que siguiese operando a modo de ahorro se convertiría en una especie de superávit. Pero ambos planes, ambas metas, de manera muy lamentable, de repente y de forma súbita, tienen que quedar en el olvido. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la Superintendencia de Electricidad le ha pichado el juego a CEPEN, que es la empresa que suple de energía a todo el este, a todo Punta Cana. Y sobre CEPEN tenemos más cosas que poner al descubierto. Pero eso no lo vamos a revelar en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Yo quiero centrarme en las dos razones por las cuales los usuarios del sistema de energía solar o quienes han invertido en la misma van a comenzar a experimentar un aumento que ni siquiera se puede considerar gradual. Es un aumento que va a penalizar la decisión de decantarse por la energía solar. Son dos las razones. Una es política y la otra es económica. Repito, dos son las razones. Una es política y la otra es económica. Esa situación que se está dando con cientos de usuarios tiene un asunto político detrás. Y es el primero que voy a plantear. Señores, miren, aquí hay un sector empresarial alternativo en el ámbito energético que tiene como fuente de negocio precisamente el asunto de la energía solar. Esa gente ha estado invirtiendo dinero en política. Se hizo un pool y me temo que por ahí va el tiro. Se juntaron varios de esos empresarios que de manera inteligente han comenzado a nuclearse. En vez de hacer competencia entre ellos, digamos que no sé si decir que se sindicalizaron. Lo cierto es que tomaron la decisión política de juntarse. Entre todos, o al menos los más importantes, hicieron un pool de alrededor de 300 millones de pesos. Y los colocaron en manos de Leonel Fernández para su proyecto presidencial. Vamos a decir las cosas como son. Es un asunto político. Y cuando el gobierno se entera de eso, que tenía que enterarse, yo fui el último en enterarme,
pues arremete contra ese sector a través de estas nuevas regulaciones que penalizan el consumo directo, o más bien la inversión directa de compra de paneles solares para asuntos domésticos, casas, apartamentos o pequeñas y medianas empresas. Ese es el primer tiro, señores. Y por eso es que digo, es un asunto político. Pero de la mano de lo político, comenzar a penalizar a esta gente para que el gran público desista de ver esto como una inversión y a mediano plazo hacer que este sector quiebre, así de simple, porque no será otra la conclusión, viene la parte económica. El gobierno no solo golpea al sector de los productores de energía solar o la gente que vende paneles solares, creo que es el término o la expresión adecuada. No. Después del golpe político, e inmediatamente el golpe político más bien, viene lo económico. ¿Y qué es lo económico? Permitir que solo sea CEPEN quien pueda vender energía solar. Pero se la va a vender al Estado, por un lado, o la va a distribuir, como está haciendo actualmente con la energía convencional, en toda Punta Cana. En la práctica, se está malogrando el negocio de los de quienes, como pequeños y medianos empresarios, trabajan en el sector de proveer energía eléctrica, corrijo, energía solar a través de los paneles. Se les está matando, aniquilando el negocio, pero al mismo tiempo, ese Estado, ese gobierno, permite, creando las condiciones favorables, entre comillas, que sea CEPEN quien pase a venderle energía solar a la gente. Ya el público, a partir de esto que he planteado, no podrá adquirir directamente sus paneles solares. O podrá, pero a un precio mucho más alto. Y a su vez penalizado porque ya no pagará los famosos 200 pesos que hasta hace poco pagaba todo aquel que decidía invertir en energía solar. Oiga bien, usted pagaba 100, 200, 300 pesos si tenía sus paneles montados. E incluso usted tenía un excedente a favor en su factura porque el Estado promovía la instalación de energía, como le dicen, limpia, energía renovable, energía verde, bla, 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 bla. Pero ahora el Estado le está sirviendo en bandeja de plata el negocio a CEPEN. Para que CEPEN nos venda a nosotros, o quienes viven en todo el este del país, Punta Cana, Bávaro, Higüey, etcétera, La Romana, ellos van a vender. Para usted comprar, tendrá que invertir más dinero, porque a esos paneles los van a cargar con más impuestos. Pero la factura que usted va a pagar ya no será tan condescendiente como hasta hace poco. Será más bien muy cariñosa. Entonces ya usted no querrá comprar eso. Ya usted no querrá meterse en ese lío. Ah, pero entonces CEPEN sí puede hacerlo. CEPEN sí puede venderle energía solar a usted al precio que ellos decidan. Ese es el componente económico. Y es un componente económico que el gobierno le picha el juego a CEPEN, vamos a decirlo, para que CEPEN se comprometa con los planes políticos de Luis Abinader. Mientras por un lado, los pequeños y medianos vendedores de paneles solares hacen un pool de 300 millones de pesos para ponérselos en las manos a Leonel, el gobierno los castiga como respuesta, pero al mismo tiempo compromete a CEPEN otorgándole ese negocio solo a ellos. Esa es la verdad que hay detrás de un tema que ha provocado que otros colegas lo tilden de un abuso al usuario, un abuso al consumidor, una causa o un motivo político y uno económico. Por un lado, los pequeños y medianos vendedores de paneles solares, eso es lo político. Y por el otro, CEPEN, darle ese negocio solo y únicamente a ellos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Una de las frases más bellas que contienen las Sagradas Escrituras.
La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números, con 3 números te ganas 50 mil pesos y si aciertas 2 ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Una de las quejas más comunes de todos cuando se amplía una avenida o cuando se construye una carretera o cuando se modifica para ampliarla o le tiran un asfalto más óptimo es que como la vía agiliza el tránsito y como está en mejor condición, los conductores se ven tentados y ceden a esa tentación a aumentar un poco la velocidad, un poco bastante. Eso hace más difícil el tema aquel de cruzar esa calle o esa avenida. Y es ahí cuando usted se encuentra en las noticias con los accidentes en los cuales en muchos casos hay personas transeúntes que pierden la vida. Este tema, por una vez en la vida, parece que fue tomado en cuenta con San Isidro, en donde, como dije en una ocasión anterior, se están ampliando varios tramos de la avenida San Isidro, que con la parte que conecta a Santo Domingo Este ya con San Isidro propiamente dicho. Hay una construcción ahí que, o un proceso que en San Isidro está afectando por ahora, porque eso se llena de polvo, los carros que pasan por ahí, en fin. Ahora, se ha tomado en cuenta este asunto, que es muy humano, de los puentes peatonales, que se extienden de lado a lado para que las personas no tengan que cruzar por la calle en sí, que es donde se dan los famosos y lamentables accidentes. Hemos visto fotos que se han hecho viral de perros que usan el puente y gente que justo debajo cruza. Una loquera muy, muy Dominican Republic, como se pudiera decir. Ahora bien, tengo la información que se llevaron de 9 a 21. Estamos hablando de más del doble de puentes peatonales. Esto es positivo. Debo, por lo menos, reconocer esto del Ministerio de Obras Públicas, porque es la parte humana de este proceso de construir, que es donde usted tiene que tomar en cuenta no solo la comodidad de quien va en su carro, sino también la facilidad de quien tiene que cruzar la autopista, ya sea porque no tiene vehículo propio o ya sea porque lo dejó parqueado de este lado, porque le era más cómodo, porque encontró parqueo y tiene que cruzar al otro, que es donde va a hacer su diligencia. Eso es positivo y espero que sea como una mística que se repita. Que donde quiera que se erija una construcción, se haga lo ergonómicamente competente o eficiente para que los usuarios de la misma le saquen el mejor provecho. Y eso va de la mano del enfoque humano de las cosas. El enfoque humano. Usted construye para seres humanos, porque son seres humanos los que van a hacer uso de esa edificación. En este caso, estamos hablando de carretera, estamos hablando de San Isidro, que ciertamente, no tenía muchos puentes peatonales, apenas 9,
y nos llega la buena noticia de que ya son 21. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales, de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que, ya que nosotros, gracias a Dios, y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente, no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, La Quinta Pata, Donde Se Cae el Show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5,000 pesos, 6,000, 7,000, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8,000 pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y si un colega emula esto, ok, se suma, si otro colega lo emula ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon. Así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.